el partido independentista revela que lleva un mes sufriendo ataques informáticos, y que en el último han accedido indebidamente a parte de la base de datos. La guerra por el control de RC tras la debacle de las europeas se recrudece, y empieza a tener tintes de película de mafiosos con hasta denuncias de ataques de hackers para robar datos de afiliados. La dirección de RC ha denunciado a los Mossos de Escuadra que hace unos días accedieron indebidamente a parte de la base de datos del partido. Y no es el primer ataque que recibe el partido independentista, que señala que desde hace un mes está sufriendo intentos de asaltos informáticos pese de haber establecido las medidas pertinentes para evitar estos ataques. Estos ataques se producen precisamente cuando RC está en plena efervescencia sobre quién debe liderar el partido tras dimitir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de sus cargos en el partido por los malos resultados de las elecciones catalanas y apartarse Oriol Junqueras de la dirección. En RC no se esconde que hay una guerra civil por controlar la formación entre los partidarios de Oriol Junqueras, los de la secretaria general y huida en Suiza, Marta Rovira, que ahora dirige el partido en la sombra tras el paso a un lado de Junqueras y Pere Aragonès, y dirigentes históricos como Joan Tardà. RC indica que ha iniciado un proceso para comunicar a todas las personas que puedan tener sus datos comprometidos, y que se ha puesto al servicio de los afectados por el ciberataque. Condenamos estas actuaciones contrarias a cualquier principio democrático, y nos comprometemos a defender los derechos de nuestra militancia. Los independentistas aseguran haber recibido desde el pasado 11 de mayo más de 2 millones de ataques informáticos, y lo atribuye a la ley de amnistía y las elecciones catalanas y europeas. Sin embargo, estos ataques de hackers coinciden precisamente con el último mes de zozobra de RC. Justo cuando se denunciaba el ciberataque, 300 militantes de RC pedían en una carta una renovación total de la cúpula del partido. Todo esto en medio de las presiones por ver si hacen a Salvador y a Carles Puigdemont presidente, y las diferentes opiniones al respecto o los encontronazos por el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.